Queremos dar la bienvenida a todas las personas que nos acompañan hoy en esta ya tercera conversación, este tercer capítulo del ciclo de conversaciones que estamos teniendo, que el Ensamble Compañía de Música Contemporánea está organizando ya hace 3 semanas y que va a continuar todos los viernes. Queremos darle la bienvenida a todos los que nos acompañan por Zoom y, por supuesto, por Facebook Live. ¿Quién es nuestro invitado? Nuestro invitado es Cristóbal Gajardo, un joven percusionista que se fue hace mucho tiempo de Chile, pasó por Estados Unidos con estudios y posteriormente en Alemania, y que ha aceptado esta conversación con el ensamble, conversaciones que están destinadas principalmente a la interpretación de la música actual, de la música del siglo XX, XXI en adelante. Van a interactuar directamente con él Natalia Canales y Gat Soyón, percusionistas del ensamble Compañía de Música Contemporánea, y por supuesto nos acompaña también Dustin Casonet en las preguntas. Todo lo que son preguntas se pueden canalizar por el chat de Zoom o también por el chat de Facebook Live. Así que le damos la bienvenida a Cristóbal, Natalia, Gad. Hola, Gracias. buenas tardes a todos, muchas gracias por su asistencia. Le damos también la bienvenida a nuestro invitado de hoy, Cristóbal Gajardo. Y antes de comenzar, una pequeña reseña. Cristóbal Gajardo, distinguido percusionista en las áreas orquestal y de música de cámara. Nacido en Santiago de Chile, comenzó sus estudios de percusión en Antofagasta con Sergio Valencia y de piano con Mario Baeza. Luego en la Universidad de Chile con el profesor Patricio Hernández. Más tarde se traslada a los Estados Unidos, donde estudió en la Universidad de Carnegie Mellon con Timothy Adams Jr. Completó el bachillerato en el Peabody Conservatory y su magíster en la Universidad de Yale, ambos bajo la tutela de Robert Van Zeiss. Finalmente obtuvo su segundo magíster en Múnich, Alemania, bajo la tutela del afamado percusionista, el doctor Peter Saddle. Como músico de cámara, ha tocado en el Carnegie Hall en Nueva York y en el Kennedy Center en Washington, D.C. Grabó y trabajó junto al compositor James Good en su nuevo sexteto de percusión y fundó un dúo de flauta y percusión estrenando obras de jóvenes compositores. Como percusionista y timbalista, ha tocado con la orquesta del Festival de Holstein, orquesta de la Ópera de Baviera, la orquesta de la Radio de Múnich, la orquesta de Baltimore y la Tonkünstler Orquesta de Viena, entre otras. En el año 2017 obtuvo el segundo lugar en la competencia internacional de tambor de París. También obtuvo una beca para asistir a las clases de timbales de Cloyd Duff y una beca completa para realizar sus estudios en la Universidad de Yale. Como solista, Cristóbal ha tocado en la Semana Latinoamericana en Frankfurt, participó en la entrega de los premios Bayerischen Staatsförderpreis 2014. Tocó en el concierto homenaje a Saariaho y grabó en el año 2018 un CD con composiciones propias basadas en el canto gregoriano. Así que tenemos tremendo invitado el día de hoy. Cristóbal, bienvenido. Por Muchas favor, gracias, muchas a tu gracias. casa, aunque Muchas estemos separados. gracias. Gracias a ustedes por la invitación. Gracias a toda la gente que está presente, que nos acompañan hoy día a través de Zoom y de Facebook. Es un honor que estar acá. Y bueno, preparé un poco un tema. Con Natalia estuvimos trabajando. Ella me mandó unas preguntas, una pauta de preguntas, y sobre esas preguntas yo traté de enfocar un poco el tema y ordenarlo. Yo tomé como título la relación que tiene el intérprete, no solamente el percusionista, obviamente, bueno, yo soy percusionista, pero en general, el intérprete con el compositor y con la obra. Ustedes hacen mucha música contemporánea, entonces tienen mucha relación con los compositores que ojalá en ese momento estén vivos, entonces tienen mucho contacto. Entonces quería hablar un poco de eso, que es algo que me ha tocado hacer a mí. Como percusionista, tenemos una relación muy cercana a la música contemporánea, por la naturaleza de nuestro repertorio. Nosotros principalmente tocamos obras contemporáneas, o sea, lamentablemente Beethoven o Shostakovich, Debussy no escribieron para nuestro instrumento, pero sí lo hizo Bartók, sí lo hizo Stravinsky y sí lo hizo Xenakis y otros compositores. Natalia me pregunta cómo surgió
surgió mi interés por la música contemporánea? Yo creo que empezó un poco con, quizás los primeros pasos fueron en mis estudios de piano con el profesor Mario Baeza, que en paz descanse. Yo me acuerdo que él me hacía tocar Los Microcosmos de Bartók. Y eso fue muy interesante porque, claro, son ejercicios para aprender la motricidad de los dedos, la coordinación, pero también tienen ese Bartók dentro, también tienen esas un poco disonancias, cosas que no son muy, muy cuadradas, por así decirlo, muy del romanticismo, o sea, y eso creo que me empezó a gustar. Ahora, más adelante, me empecé a dar cuenta que la forma como percusionista de poder hacer más música, o sea, en el fondo de ser parte de lo que está pasando, era a través de la música contemporánea. O sea, en la música contemporánea nosotros es donde tocamos más. O sea, en sinfonías de Beethoven es increíble tocar una sinfonía de Beethoven, pero estamos tocando lamentablemente sol, do, o fa y do, o do y do. O sea, más que eso, más que cuarta, quinta, octava, no nos movemos. Y en la música contemporánea nosotros tenemos una participación más activa. Y eso es lo que me fascinó. O sea, poder participar con mi instrumento más me llevó a empezar a buscar la música contemporánea. Y bueno, más adelante también fue el hecho de encontrar al profesor Robert Van Zyls, que es casi un especialista en lo que es música contemporánea. Él es conocido mucho por la marimba, él es por solista de marimba, pero lo que mucha gente no sabe es que él se enfoca muchísimo en lo que es la música de cámara y la música contemporánea. Eso es uno de sus fuertes también. La música contemporánea también tiene algo así como que da susto, yo encuentro. De repente mucha gente dice, la música contemporánea, no quiero, muy difícil. Y tiene, lamentablemente, tiene una mala reputación. O sea, a alguien le dicen, no, voy a tocar una música contemporánea, no, gracias. O es la típica talla de, no, suena feo. Y yo he tratado de empezar a pelear con eso y empezar a decir, ¿sabes qué? Yo amo la música contemporánea, me encanta tocar la música contemporánea. Y decirlo de frente. Y lo digo, y claro, ahora también hay buena música contemporánea y hay mala música contemporánea. O sea, no quiere decir que la música contemporánea toda es buena. Hay obras que son, no vale la pena. Pero, bueno, ahí va un poco a lo que voy a hablar después también. Tenemos una labor con eso. Hay una responsabilidad de lo que es la música contemporánea hoy en día. La responsabilidad cae en nosotros intérpretes porque va a ser la única interpretación que va a haber de esa obra. Por ejemplo, en el caso de que alguien escribe una obra a un compositor, nosotros la tocamos en un concierto, no hay punto de comparación con esa obra. Y por ahí va un poco la responsabilidad de nosotros como intérpretes de dar lo mejor que puede tener esa obra, qué potencial puede tener. Y encuentro que eso es súper importante, el trabajo que nosotros como intérpretes tenemos para esta música o esta obra. Ahora, también Natalia me pregunta sobre la improvisación o para el desarrollo musical. O sea, yo encuentro que la improvisación va siendo algo naturalmente súper importante. Uno nunca debe perder un poco el acercamiento lúdico al instrumento, al hecho de jugar. Y esto también va ligado a lo que es la música contemporánea con el hecho de que no hay que tomarse de repente muy en serio la música. O sea, mucha gente dice, no, es que esto tiene que ser serio. Y sí, pero Mozart tenía un millón de chistes en su música. O sea, se reía la Sinfonía Sorpresa de Haydn. O sea, hay mucho humor en la música. Y esto también va a existir en la música contemporánea. Entonces, por eso encuentro que es importante tenerlo en cuenta, no tomarse de repente las cosas tan serias. ¿Cómo ha sido para ti tu experiencia improvisando? Yo escribí un par de obras, o sea, pequeñas obras. Hay una obra para mi dúo de pícolo y calimbas.
Y partió así, partió yo jugando un poco con la calimba, era un instrumento nuevo que me compré, y empecé a escuchar el sonido que podía hacer. Yo encuentro que es súper importante tener una especie de espacio para hacerlo. O sea, no te mentiría, no improviso todos los días, pero trato de que siempre haya un espacio en que diga, ya, empezó a agarrar las baquetas y empezar a tirar un par de líneas. Y encuentro que eso te hace ser tú quien eres. Porque cada persona tiene algo que decir. Cada persona ha tenido una historia diferente. Mi historia no es la misma tuya, no es la misma de Dusty, no es la misma de Kat. No, todos, cada tenemos una historia. Y es súper interesante lo que te ha pasado a ti en tu vida personal, como persona, y lo que tú has sido influenciada por profesores, por diferentes colegas, por el hecho de estar tocando en este ensamble, por las obras que has estudiado. Entonces, encuentro que es algo bonito y encuentro que todos tenemos una voz. Hay gente que de repente no confía en decirla, pero de que hay una voz personal siempre está. O sea, eso no hay duda. Cada uno tiene una voz. Encuentro que es bueno, es bueno practicar hacerla escuchar, esa voz. No sé si se entiende. Darla a conocer. Porque cuando llega el momento, hay obras en que te requieren eso. Hay obras de John Cage que, claro, te dan espacio para hacer ese tipo de cosas. O hay momentos en que los tienes que hacer. Improvisar en base a, también, es otro cuento. Improvisar, pero improvisar en base a. O es como también un ejercicio de estar más atento a lo que está pasando. Improvisar en base a algo te abre las orejas como un elefante y te hace escuchar. Ya, mira, él hizo eso, entonces voy a reaccionar al ritmo que él tocó, pero ella está tocando este contrapunto, entonces voy a tratar de mezclar las dos cosas. Por eso encuentro que es súper interesante lo que es parte de la improvisación. También la improvisación te hace entender la música diferente. Y de hecho también componer, que encuentro que es algo interesante. De repente improvisar te lleva a componer. Leo Gorosito, un gran amigo mío, percusionista en Brasil, que estudió conmigo en Yale, vivimos en la misma casa, él me dio uno de los mejores consejos. O sea, él escribe harta música y cómo él la escribe es jugando. O sea, Rubén está por ahí también, ellos tienen un ensamble, Martelo. Y me cuentan también que ellos empiezan a jugar entre los cuatro y van apareciendo cosas. Y dicen, ah, mira, ese motivo es interesante, ya, repitámoslo. Y ahí se empieza, improvisar es parte de la creación, creo yo. Y crear te hace pensar del otro lado de la mesa. Te hace pensar cómo piensa el compositor. Volviendo al tema de la relación de nosotros con el compositor. Te hace pensar cómo él escribió la mesa, cómo él pensó la pieza y también te hace tener un respeto del compositor, lo difícil que es a veces tener una idea. De repente no es tan difícil, pero desarrollar una idea. A mí me pasa, por ejemplo, que yo tengo muchas ideas, tengo muchos motivos, pero ahora desarrollarla es otro cuento. Y encuentro que ahí va el arte de la composición. También te hace crecer un poco más como músico. Y yo encuentro también que lo que decía adelante, o sea, la música es como una especie de reflejo de la vida, lo que les decía sobre cómo cada uno tiene su voz, porque ha tenido su propia experiencia, y ninguna persona es igual a la otra. Hay un libro que estoy leyendo ahora, un libro de John Cage, que se llama Silencio. No, bueno, no se ve nada, pero créanme, se llama Silencio, de John Cage. Y encontré unas frases que las marqué hace tiempo y las encontré interesantes. Es un poco complicado lo que, bueno, lo traduje del inglés. A lo mejor la traducción no quedó muy buena, no la tomen literalmente porque es mi traducción. Es súper complicado lo que él habla, pero yo encuentro que se entiende y tiene un sentido. Esta es una cita de este libro de John Cage. ¿Y cuál es el propósito de escribir música? Uno es, por supuesto,
no tratar con propósitos, pero tratar con sonidos. O la respuesta tendrá que tomar la forma de una paradoja. Propósito sin propósito. O una obra sin propósito. Esta obra, sin embargo, es una afirmación de vida. No un intento de traer orden del caos. No intentar sugerir mejoras en la creación. Pero simplemente una manera de despertar a la misma vida que estamos viviendo. La cual es excelente una vez que uno deja su juicio y deseos de un lado. Y así deja a la vida actuar en su propia armonía. Lo encuentro tan genial porque en el fondo te dice, deja de pensar tanto, deja de tener tantas expectativas y deja escuchar lo que te está pasando a ti en esta vida. O sea, obviamente la música es un reflejo de lo que a nosotros nos pasa y lo que está pasando actualmente. O sea, hoy en día me encantaría, bueno, ojalá que lo vivas, yo creo que va a vivir un par de años más, pero ¿qué va a pasar en un par de años más la gente que está ahora componiendo, la gente que en esta cuarentena en Chile están encerrados en sus casas y están escribiendo música? ¿Cómo va a sonar esa música en 10, 20 años más, cuando ojalá ya haya una vacuna y volvamos a estar juntos? A volver, como dicen, a volver a la normalidad, va a ser un punto súper importante, yo creo. O sea, va a ser la música que se hizo en cuarentena, que se escribió en cuarentena. O sea, la música describe las situaciones que están pasando. O sea, Shostakovich estaba escribiendo al pie del cañón su séptima sinfonía. Estaban bombardeando Leningrado cuando él estaba escribiendo. Y estaba en las trincheras escribiendo. O sea, Messiaen escribió el cuarteto del Final de los Tiempos, creo que es el nombre correcto, no me acuerdo. Bueno, cuando estaba en la cárcel. Entonces, son cosas que son reflejo, la música es totalmente un reflejo de la vida, la cultura es una necesidad del hombre, no es un lujo. Las técnicas extendidas son parte también de lo que es lo que volvíamos atrás de lo que hablábamos de lo lúdico del instrumento. Uno va jugando y va viendo qué funciona. O sea, un reto para compositores podría ser... ¿cuántos compositores tenemos ahí? Me encantaría saber eso. Si me escriben por ahí, ¿cuántos compositores? Tenemos a Julio Torres, compositor. Está Carlos Valenzuela, nuestro director. No sé si habrá algún otro compositor por ahí. La mayoría son percusionistas. Ya, perfecto. Bueno, pero lo que quería hablar es que, claro, para los compositores sería súper interesante, por ejemplo, un desafío en el escribir una obra de tambor. Solamente ocupar el tambor y las baquetas. Es súper difícil. ¿Por qué? Porque, claro, te limitas. Una vez que te vas limitando a menos, es más difícil. Porque el tambor tiene pocos colores, o sea, tiene un par de colores, sí, pero son difíciles encontrarlo. Son difíciles encontrar las técnicas extendidas. Hoy en día gente ha escrito muy buenas obras para tambor, pero sigue siendo un desafío, encuentro yo. Y por ahí vamos a lo que la Natalia me preguntaba sobre las técnicas extendidas, si es bueno integrarlas en el estudio del instrumento. Ahí es un poco complejo. Es bueno, sí, hacerlo, siempre y cuando vayan de la mano con lo que es el correcto estudio del instrumento. O sea, encuentro que, claro, si la gente tiene que aprender muy bien a mover las manos y estén súper parejitas, como decía Mario Baeza, profesor de la Chile, decía, las manos tienen que estar parejitas para que así tú puedas interpretar algo parejo cuando quieras hacerlo. Entonces, no puedes empezar a mirar qué sonidos puedes hacer cuando tus manos no están parejas. O sea, hay cosas que son... Hay un orden. Ahora las puedes hacer simultáneamente, sí, pero encuentro que es importante que se vayan haciendo ambas al mismo tiempo. Eso más o menos con lo que es en cuanto a lo que es la improvisación y las técnicas extendidas.
Ahora, un poco sobre la relación que hay entre el compositor y los instrumentistas. Yo encuentro que esto ha sido algo que ha pasado por siglos. O sea, Brahms con Joseph Joachim le escribió el concierto para violín a él. Y no me acuerdo de otros ejemplos, pero creo que hay muchos más en que los compositores trabajaron en conjunto con los instrumentistas. Porque, primero, ¿quién sabe, quién conoce más un instrumento que el propio instrumentista? O sea, los compositores saben mucho, pero tienen que dedicarse a hacer su arte, a lo que yo decía, yo tengo un tema, pero no lo sé desarrollar. Un compositor se dedica a eso, a cómo desarrollar un tema. Entonces no tiene tiempo de estar 8 o 10 horas estudiando al día para conocer el instrumento. Eso lo hacen los intérpretes. Y ahora, cuando se crea esa simbiosis del intérprete y el compositor, es una maravilla. Y él ahora tiene que ser una relación de respeto y entre compositor y instrumentista, y un balance también. Hay que entender cómo funciona el compositor, qué es lo que quiere, y el compositor también tiene que entender y qué es lo que el instrumento puede dar. Ese es como siempre el balance. Porque pasa mucho, por ejemplo, me acuerdo una historia muy chistosa en Yale, cuando estábamos en la escuela. Éramos 6 percusionistas solamente los que están siempre en la universidad haciendo el magíster. Y había un estudio de composición. Ellos siempre estaban trabajando con nosotros, siempre venían al sótano a ver instrumentos. O sea, una vez al mes teníamos un concierto de estudiantes de composición con sus obras y escribían para nosotros. Entonces, ellos venían al sótano y empezaban a probar sonido, empezaban a probar y cosas así. Y bueno, pasaba, no hay ningún problema, y después venía el siguiente mes y recibíamos las partituras de los compositores, que estas son las obras que se van a tocar y había que armarlo en una semana. Y claro, después llegaban las partituras que decían 6 gones tibetanos, 45 marimba y 54 timbales. Y decía, ¿quién le dijo a ese compositor que podía hacer eso? Y es la típica. Y claro, entre los 6 conocíamos que decía, éramos 6 nomás. Entonces decía, ¿quién fue el que le dijo que se podía tocar con el arco de un violonchelo el timbal? O sea, es la típica. Ahora, encuentro, para que no pase eso, hay que ser inteligente, perdónenme compositores, pero no es que privarles de lo que se puede hacer, sino que hay que mostrar lo que se puede hacer, mostrarles la capacidad de los instrumentos, y llega un punto que, claro, no hay que cometer daño al instrumento. Entonces, ellos también tienen que confiar en nosotros, en el hecho de que puedan confiar en que nosotros sabemos cómo funcionan las cosas. Nosotros hemos estado trabajando en eso. Y también los compositores no son dioses, y no porque ellos digan esto es así, está correcto. O sea, yo he entrado en muchas, no peleas, pero argumentos con compositores sobre, le digo, no, eso no funciona, y no lo voy a hacer. Y le digo, mira, revisa tu partitura y saca todas estas notas porque eso no se puede tocar. Ahí yo sé, como intérprete, sé que hay que encontrar el balance, porque muchas veces, es un balance entre, me lo puedo estudiar, yo sé que lo puedo, si le pongo empeño, lo puedo estudiar y lo puedo tocar bien. Y no, uno no lo quiere decir al compositor, no quiere decirse a sí mismo, no me la puedo. Pero también, entre eso y lo otro, que es, esto está mal escrito. Esto es intocable y está mal escrito. Y hay que llegar a veces a ese punto. Hay que confiar en uno mismo, y no es una derrota decir eso. Decirle, ¿sabes qué? Revísalo, sácale nota, esto no se puede tocar. A mí me ha pasado muchas veces, me estoy saltando los temas, Natalia me preguntaba, ¿cuál es una de las obras más difíciles que he tocado? Una de las obras más difíciles que he tocado son obras que están mal escritas.
Esa es una de las obras que están mal escritas. O sea, toqué un proyecto de klezma, de música judía, y con clarinete, y la parte de xilófono era muy virtuosa. Muy, muy virtuosa. Está bien. No tengo problema en estudiármelo, y me dicen, es un desafío, tienes que tocar bastantes notas, rápido, muy bien, casi solista. Pero si me pides saltos, que son imposibles, o sea, ni siquiera George Hamilton Green lo hubiera hecho. O sea, y tuve que ir arreglándole, le saqué cosas, y yo a mí adentro decía, ven, compositora, a decirme que no estoy tocando la nota correcta, porque va a haber un argumento. Bueno, él no me dijo nada y toqué lo mejor que pude. O sea, también hay que llegar a un punto en que uno tiene que tocar y presentar algo bien. Uno tiene que presentarle al público, porque nosotros somos los intérpretes y somos los que presentamos la obra. Y no podemos presentar algo que está... Cuando uno va a comer con alguien, se presenta de la mejor manera. O sea, no va a llegar con una polera cochina, rota, no. Uno va a... Y es lo mismo con la música. Uno tiene que presentarla de la mejor manera. Y si algo no se puede tocar o suena muy raro, hay que arreglarlo. Cristóbal, ¿te puedo hacer una pregunta? Sí. Mira, con respecto a lo que tú estabas contando, precisamente que tiene que ver con, de repente, la visión del intérprete cuando algo está mal escrito o cuesta mucho. O sea, hay cosas que definitivamente no se pueden hacer. O sea, si tú le pones notas bajo registro, sobre registro, un instrumento determinado, simplemente es imposible. O sea, tendrías que mandar a hacer un instrumento nuevo. Mi pregunta va con respecto a cuando hay acontecimientos en la partitura que son extra musicales y que implican esfuerzos del intérprete que van más allá del instrumento. Por ejemplo, hace algunas semanas atrás, en las conferencias de los compositores de los lunes, nosotros entrevistábamos a un chileno que está hace muchos años trabajando en París, que es Jeremías Iturra, y una de las obras que él mostraba, que, bueno, él parte de la premisa de que le interesa mucho lo visual. De hecho, su música parte de un objeto visual y le importa mucho lo que pasa en el escenario visualmente. Entonces él decía de que había un percusionista que le tenía un set tremendo y que él se daba cuenta de que al percusionista le costaba mucho llegar de un lado al otro a la percusión, pero que a la vez le conmovía sobremanera en el contexto de la obra que el intérprete se viera casi luchando con la percusión. Entonces él lo habló con el intérprete y el intérprete le dijo, mira, en realidad no puedo tocar todo, me cuesta, ¿cachai? Quizás no voy a ser tan preciso, quizás que eso... Y Jeremías dijo, y yo le separé mal los instrumentos. Entonces, claro, porque hay un contexto extramusical, no sé si me explico. Entonces, ¿cómo ves tú ese tipo de música, que hoy en día este cruce se da mucho? ¿Cómo lo ves tú? ¿Cómo lo recibes? ¿Cómo lo interpretas? Encuentro que está bien, o sea, está bien. Creo que ahí estamos hablando de otra cosa, porque estamos hablando de una pieza, no es una obra que uno escuche con los ojos cerrados. Será una obra que tiene un componente teatral en sí. Y eso también es importante, porque la gente escucha con los ojos. Entonces es muy importante también cómo presentamos ese punto. Pero ahora también eso debería estar en la explicación de la partitura o las notas al programa. Que en el fondo, o que va de la mano con el nombre de la obra. O sea, si es, no sé, pues se llama la obra, no sé, Alcance entre isla y continente, y los instrumentos están, no sé, a 2 metros de distancia, está claro cuál es el punto en el que hay que hacer. También encuentro que por ejemplo, en ese caso, como intérprete, yo diría que... Tendría que tocar la obra, pero yo diría que hay una diferencia, uno, entre que él estaba tratando de tocar los instrumentos y estaba sudándola para tratar de hacer la partitura, a la otra parte sería, estaba intencionalmente corriendo de un lado al otro para crear este efecto de isla-continente. ¿Me explico? Yo creo que son cosas diferentes. Porque... cuando uno está intentando hacer algo y no resulta, la gente lo percibe. Pero si está haciendo algo a propósito para que se dé este efecto de que no llegas a alcanzar entre esos dos grupos de instrumentos, también la gente lo percibe de esa forma. Dice, ya, él está haciéndolo a propósito.
¿entiendes? Hay un concepto, nosotros músicos somos también, somos personajes de teatro arriba del escenario. Lo que digo, la gente escucha con los ojos. Entonces, una parte importante de nuestro trabajo como músico es también demostrar lo que está ocurriendo musicalmente. Obviamente que lo principal es la música, es el sonido, pero se aclara aún más cuando uno lo demuestra visualmente. Eso. Los proyectos de colaboración con los músicos compositores, he hecho bastante de ello. Por ejemplo, uno de ellos ha sido uno hace un par de años con Cangelosi, Casey Cangelosi, un percusionista norteamericano, que compositor y percusionista. Surgió el tema de, tenemos este dúo, y yo le escribí y le pregunté, porque él conocía en el fondo del lado de la percusión, cómo funciona todo. Si él quería escribir una pieza para nosotros, y él me comentó que tenía bosquejos de una obra sobre pícolo y xilófono. Y yo le dije, ya, encantado. Y surgió así muy, muy fácil, me mandó las notas y empezamos a trabajar en la obra, y está el video en YouTube, la pueden ver. Por ejemplo, ahí en la parte central, en la parte del medio de la obra, se puede ver, es una parte muy calmada, en el que el Cangelosi escribe dos tiempos. Si yo tengo en esta mano, pam, pam, pim, pam, pam, pero a la izquierda tengo otro tiempo, va un poco de la mano con lo que es Elliot Carter, los multiple simultaneous times, tiempos simultáneos múltiples, en el que escribe, están pasando dos cosas al mismo tiempo, pero cada cosa es independiente a la otra. Por ejemplo, en esa parte en el medio tengo un tempo acá, pam, pam, pim, pam, pam, pim. Ah, pero acá a la izquierda tengo otro tiempo. En cambio, si lo tocara así, pam, pam, pim, pam, pam, pim, estaría totalmente correcto. Pero ahora, si yo demuestro visualmente estos diferentes tiempos, lo tiene mucho más claro. Pam, pam, pim, pam, pam, pim, pam. Se ve que en mi mano izquierda estoy tomando otro tempo y lo estoy demostrando visualmente. Ese es, por ejemplo, un claro ejemplo de lo que le estaba hablando delante. Nosotros somos también, ¿cómo se dice? Actores en el escenario. Ha tenido también, no obras escritas especialmente para mí, pero por ejemplo con la obra de Peter Klatso, un compositor sudafricano. Yo encuentro que él es un compositor genial, increíble, que tiene muchas obras, y no solamente de percusión. Escribió mucho para percusión porque trabajó con Robert Van Zijns cuando él estaba en Sudáfrica viviendo. Y una vez, yo soy medio ratón de biblioteca, y empiezo a mirar, y una cosa me lleva a la otra, y encontré una obra de él para flauta y marimba, que no había ninguna grabación, no había ningún video, no había nada. Y la escribí, y le pregunté, y me dijo, sí, la conseguí, la compré, muy barata. Y empecé a trabajar, empezamos a mirarla, empecé a ver al piano, y me di cuenta de que era un diamante, y que nadie lo había tocado, y dije, ¡bah! Y a mí eso es una de las cosas que me encanta, descubrir cosas que ya están ahí, que no es necesario, porque muchos compositores dicen, y los entiendo, cuando dicen, sí, escribir algo, ya, bien, pero tiene que... voy a poner tanto trabajo, lo van a tocar una vez y va a quedar ahí. Y eso es penca también, porque ellos quieren que sus obras sigan tocando, que cobren una vida propia. Y por eso también me gusta de repente ponerme a buscar qué es lo que, por ahí hay algo bueno que alguien lo escribió y no ha tomado vida. Entonces, lo empezamos a armar, y claro... una de las cosas que también me pillé de Klatso, él escribe muy bien, es un compositor genial, pero no hace mucho detalle. Me acuerdo que Sara, la flautista, se quejaba, por ejemplo, les voy a mostrar ahí, ¿se ve? Ahí, esta es la parte de arriba de la flauta, no hay ninguna, y casi toda la obra está escrita así, no hay ninguna línea de legato, staccato, no hay casi nada. O sea, escribe de repente con suerte, forte, ¿dónde está el forte y piano?
pero no hay articulaciones, no hay nada. Y en la marimba también. Pero nosotros fuimos inteligentes y la empezamos a trabajar. ¿Y qué pasó? Que le empezamos a dar vida a esta obra. Esa es también parte del músico. Encuentro que de repente los compositores se fascinan con escribir esforzato piano con acento, esforzato piano con acento y punto. Y es como, déjamelo a mí. No, confía en mí. Yo tengo una experiencia y lo puedo desarrollar. Y es un poco lo que hace Klatso. Deja muchas obras abiertas y creo que lo hace a propósito. Y así uno le va dando vida a lo que es que esta parte la hacemos piano, hacemos un disminuendo acá porque tiene sentido con la parte que estábamos haciendo antes. En ese sentido, encuentro que es importante desarrollar eso. Algo que les quería hablar mucho es sobre el proyecto de Cloud Polyphonies. Cloud Polyphonies, la polifonía de las nubes, es un sexteto de percusión que escribió James Wood para una comisión de universidades. Y James Wood era un compositor británico, que también en su tiempo fue percusionista, pero ya hace muchos años que escribe, se dedica solamente a la composición. Ese cuarteto nosotros lo grabamos con el ensamble de Yale de percusión, y eso fue uno de los proyectos más grandes que he hecho. Ese fue una de las obras más difíciles también, porque era mucho. O sea, en cuanto a las obras más difíciles, va algo que es por cantidad, algo que es por tiempo, o algo que está mal escrito. También esta obra era muy difícil, lo que él pedía, y también como era percusionista sabía lo que se podía hacer. Ahí también fue donde quizás toqué las cosas más raras en cuanto a instrumento. Les quiero presentar un poco lo que es el primer movimiento de esta obra. Se llama Starlings, eso significa estorninos. Vamos a compartir pantalla. Aquí está James Wood, se los quiero presentar. Él es el compositor. La obra va sobre el primer movimiento de la obra. Habla sobre Starlings, significa estorninos. Es estos pájaros que viven en parte de Europa. Bueno, ya han emigrado y también hay partes que están en Uruguay, creo, y en Australia, los estorninos. Y el primer movimiento se llama Estorninos. ¿Qué dice James Wood sobre esto? Dice, lo traduje también para ustedes, dice, el primer movimiento... No puedo leer. El primer movimiento de la polifonía de las nubes, Cloud Polyphonies, se refiere al extraordinario movimiento acrobático de los estorninos, quienes se juntan antes de la migración. Al principio, solo unos pocos estorninos se reúnen en un cable telegráfico, probando nerviosamente individualmente su potencial acrobático. Luego, más y más estorninos se van reuniendo y haciendo pruebas de vuelo para la migración. Las pruebas de vuelo se vuelven más espectaculares hasta que finalmente miles de pájaros están reunidos. Estos miles de pájaros vuelan juntos haciendo una demostración extendida. Ya no es posible centrarse en un solo pájaro. El observador es hipnotizado por la brillante sincronización acrobática y transformaciones de forma de una enorme nube negra de varios de miles de estorninos. Gradualmente, siguiendo una señal arcana, la nube desaparece y se ha ido por el invierno. Esas son las notas al programa que hace James Wood sobre el primer movimiento de esta Starlings. Quiero mostrarles un poco, yo nunca he tenido la posibilidad de ver esto, me encantaría verlo algún día, pero a lo que él se refiere son las migraciones de pájaro. Yo creo que lo vio justamente él en Inglaterra, en su país. Bueno, él vive en Berlín, de hecho. Él es de Inglaterra, pero vive en Berlín. Acá les quiero mostrar un poco este video que pillé sobre las migraciones de los pájaros.
Ahora quisiera que ustedes escuchen un poco el comienzo de lo que es este movimiento Starlings. Escuchan, ¿no? El movimiento este es para 6 marimbas. Cada uno de los percusionistas tiene una marimba y 2 woodblocks de madera. Eso es todo lo que hay en este movimiento. Y si escuchan, es como un pequeño pajarito partió con muy poco, va poniéndose en el alambre, de a poco van llegando poco, más poco, y es como precisamente lo que hablaba, lo que él describe en las notas del programa. Y más adelante se va creando esta nube, y si lo pueden imaginar, es algo impresionante cómo él crea esta nube de semitonos y tonos en las marimbas, y luego va bajando registro, y uno ya va sintiendo cómo en el fondo la nube se va moviendo. Es exactamente muy bien realizado como uno ve el video de los pájaros, cómo van migrando. En este proyecto también, el segundo movimiento fue, se llama Clouds, nubes, y relata un poco el viaje, lo que es estar en un viaje en globo. Él tuvo esa experiencia y relata un poco lo que significa acercarse a una nube, pasar dentro de una nube, más que nada eso. Y el tercer movimiento de la obra Cloud Polyphonies es un movimiento en el que habla sobre lo que es una manada de búfalos. El movimiento se llama Búfalo y él habla de cómo el sonido no va de los animales, sino que viene de la tierra, desde lo lejos. En este movimiento, cada percusionista tiene un setup de 11 tambores, o sea, son 66 tambores por cada uno. Ahí es donde usamos uno de los instrumentos más complicados. Les voy a mostrar fotos, por ejemplo. Aquí, por ejemplo, tengo la foto sobre lo que es Búfalo. Cada percusionista tiene este setup de acá. Son un bombo, un kick bass drum, un bombo de batería, 1, 2, 3, 4, 5, 6 toms, 2, un bongo, y este tom de madera que está acá, en la esquina. Luego está la Sumantra, que se llama, que es como una especie de lock de madera. Luego más un timbal y un bombo de concierto. Y eso está, y este setup multiplicado por 6. O sea, esta es una foto del tercer movimiento cuando estábamos haciendo la grabación. Luego viene vamos de atrás para adelante, el segundo movimiento, no le hablé de la instrumentación, pero es todo lo que es metales, campanas tubulares, dos vibráfonos, gongs, gamelan gongs, botellas afinadas, un piano con cuerdas entre medio en los que uno hay que tirar la cuerda y sacar los armónicos. Eso fue súper difícil de lograr. Yo tenía la parte del vibráfono, así que no fue tan, tan complicado. Ese es el segundo movimiento de Cloud Polyphonies, Clouds, nubes. Y el primer movimiento, estamos nosotros también, buscando los pájaros. Y acá están las 6 marimbas, cada una con sus woodblocks. Es el movimiento de setup más fácil. Esa fue la grabación. Pero ahora imagínense que nosotros tocamos eso en un concierto, o sea, los 3 movimientos juntos, una obra de 35 minutos. Y este que ven acá es el, perdón, este que ven acá es el hall de Yale, en que cabe un piano, caben más o menos 80 músicos, cabe una orquesta más o menos clásica, bien. Y ahí tocamos el Cloud Polyphonies. Y tuvimos que juntar estos 3 setups, porque claro, había que hacer un movimiento después del otro. Y fue algo que hasta el día de hoy me asombró. Esa foto del CD, ¿dónde está? Perdón, ese es el CD. Quiero mostrarle la foto. Horas montando. No, sí fue, ahí está todo. Está todo junto, los 3 movimientos. O sea, no,
cabe nada más en el escenario. Ahí se ve la hermosa. Fue, como les digo, también una cosa, o sea, tuvimos muchos problemas porque la tuvimos que transpiramos por no saber si iba a caber en el escenario. De hecho, esa puerta que se ve acá atrás quedó abierta porque era la única forma de hacerlo, de tocar esa obra. Los bombos, de hecho, quedaron como, tenían que estar así en diagonal para poder tocar, pero tuvimos que tocar los casos en vertical para que ocuparan menos espacio. O sea, cada milímetro estaba ocupado de ese escenario. O sea, un escenario más o menos relativamente grande. Ya lo vieron. Y así quedó. Esta la foto la tengo guardada también para el recuerdo. Porque, bueno, esa fue... Y la grabación también con James Wood fue algo súper importante. O sea, fue conocerlo a él como persona, cómo él trabaja, cómo piensa. Un hombre muy específico en cuanto a los tempos. Un hombre que tiene unas orejas gigantes. Escuchaba todo. pero fue muy valioso. Y encuentro que una obra que vale la pena. Ahora hacerla es una campaña muy grande. Natalia me preguntó un poco de cómo trabajo yo con una obra, cómo me organizo con la partitura, cómo hago eso. Carlos, dime más o menos cómo a qué hora empezamos con las preguntas. Yo tengo para seguir mucho tiempo más. No quiero alargar. Mira, yo creo que si tienes un rato más, sigue un rato más. No tenemos un tiempo de tope, pero generalmente yo creo que unos 5 o 10 minutos más podríamos partir con las preguntas, si es que te gusta, y si no, sigue nomás. Está entretenidísimo. Perfecto. Ya, mira, al final pasó que tengo más tema de lo que pensaba. Bueno, al enfrentarme a una música contemporánea, lo más importante que hago, y lo principal, o sea, una regla de oro, es que me hago un café. Me hago un café porque, y es verdad, me hago un café porque me siento, me hago un café y tomo el score y lo empiezo a mirar. O sea, no hay que tome baquetas. Claro, de escritorio. Generalmente empiezo a mirar el score y empiezo a ver qué dificultades tiene. Empiezo la primera ojeada, de comienzo a fin. Empiezo a ver dónde hay secciones grandes. ¿Qué secciones? Después, lo que amo son las repeticiones, porque claro, la música se repite y eso significa que no tengo que estudiarme tantas notas. El otro día me di cuenta de que terminé de estudiarme una página y me di cuenta que la siguiente página era exactamente igual. Dije, ala, sea el señor, no tengo que aprenderme más notas. Estoy aprendiéndome una obra de marimba y violín que estamos de repente armando con Gustavo Vergara. Con él tengo un dúo y queremos armar un poco de repertorio. Empiezo a mirar lo que son secciones y lo que se va repitiendo y dónde están las dificultades de lo que me van las dificultades que me van a hacer practicar más. O sea, dónde están esos cuartinas que ya van arriba, abajo, en la María, empezar a marcar pasajes lo que realmente tengo que estudiar. Porque generalmente lo más difícil no es necesariamente el comienzo. Uno siempre empieza por el comienzo. Y ahí es un, a lo mejor consejo, si ya no lo saben, ahí es un error. No empiecen por el comienzo, empiecen por lo más difícil. Empiecen por lo más difícil técnicamente que les va a costar, que saben, empezás a mirar y dices, ah ya, eso hay que estudiárselo. Ahí empezamos a trabajar. Hay una obra, Tors 3, de Akira Miyoshi, para solo marimba, en que mi profesor siempre decía, tú te aprendes los dos primeros compases del comienzo para que tengas un feeling de la obra y luego te vas directamente a la última página, que es la más difícil. Entonces hay que tomarlo de un punto de vista más inteligente. Ahora empiezo también a hacer un análisis de la obra, de cómo siempre estoy volviendo a un análisis. Cuando ya empiezo a agarrar las baquetas, estoy viendo cómo va componiendo, cómo compuso el compositor de la obra para ver qué tipo de approach, de cómo la tomo yo, cómo me la voy a aprender. También estoy viendo los arcos grandes que se van formando, dónde están las frases, o si no hay frases, dónde yo voy a hacer las frases, dónde yo veo la forma de respirar.
Más que nada, ese es el trabajo que voy haciendo con la obra. Ahora, cuando es de solista, más aún. Eso, también trabajo con la partitura siempre, 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 siempre trabajo con la partitura. En la música orquestal, sobre todo, y voy viendo ya, ¿quién toca conmigo? ¿Dónde están los solos? Los solos son muy importantes, tienen que estar, si vas solo, tienen que estar bien seguros. También una de las primeras cosas de practicar. ¿Qué voy tocando? ¿Dónde hay unísonos que tengo que tocar? Porque eso también tiene que estar claro. Y claro, hay veces que, muchas veces, como intérprete, lo voy a decir, no tenemos tiempo. Hay una presión, y no es solamente en la música, sino que en el mundo actual. Todo tiene que ser rápido. Todo tiene que ser para mañana. En todos los sentidos, en todas las cosas. Quiero comprar algo online y me tiene que llegar mañana. Todo tiene que ser rápido en el mundo. Y todo el multitasking, el funcionamiento de hacer muchas cosas a la vez porque no tengo tiempo, es el no tengo tiempo. Y muchas veces caemos en el error de tratar de preparar una obra y te dicen, ya, tienes que tocar esto y lo tienes que tocar el próximo viernes. Y hay un ensayo. Entonces tienes que empezar también a elegir cómo la vas a presentar. Hay momentos en la vida del intérprete que me ha tocado también en que no alcanzas, pero tienes que presentar esa obra. ¿Qué haces? Y ahí está donde voy al punto siguiente, analizar. ¿Cuáles son las partes más expuestas de la obra que se tienen que entender para tener el concepto de la obra? ¿Cuáles son las partes que a lo mejor no van a tener tanta predominancia y que realmente no requieren tanto estudio? ¿Cuáles son las partes que realmente voy a leer y no necesito estudiar? Entonces por ahí va un poco el trabajo. También vuelvo un poco a la relación de que tiene el intérprete con el compositor. Una cosa es escribir la obra y otra cosa tocarla, otra cosa diferente es escucharla. Y lo dice el mismo propio John Cage, se lo voy a leer, sobre el libro también, dice, lo están entrevistando, él dice, pregunta, he notado que usted escribe duraciones que van más allá de las posibilidades de la interpretación. John Cage responde, componer es una cosa, interpretar otra, escuchar una tercera. ¿Qué tienen que ver una con la otra? Sí, tiene un poco de razón. Hoy en día también se usa mucho en la música contemporánea que hay partituras que están hechas por un sentido, a lo mejor lo podemos hablar también con ustedes compositores, que ustedes lo piensan y tiene una estructura en que, claro, tiene que ser 3,5, porque pasa en la estructura, y lo entiendo perfectamente, pero yo no te voy a poder tocar 3,5, lo siento. Va a ser 3, o va a ser 4. Entonces, por ahí va un poco a lo que va John Cage. Déjalo como 3,5, no hay ningún problema, pero la interpretación no va a ser 3,5, va a ser 3 o 4. ¿Y sabes qué? La audiencia lo va a escuchar como un 1. Entonces, por ahí va. Está bien, las obras yo encuentro también, hay muchas obras que son casi, por el hecho de estar en un papel, son obras de arte, de verdad. O sea, hay, les quiero mostrar un poco la partitura de Xenakis, un compositor que escribió esta obra Zafa para percusión, y la partitura, una también de las obras que más me ha costado armar, se ve así. No sé si muchos la conocen. Son puros puntitos, y acá, donde dice Rubén, no sé si la armó, y creo que Rubén hizo Rebons, no sé si ha hecho Zafa, pero se ve A, B, C, D, y él habla de A, no, sí, A son instrumentos de madera que uno puede elegir, B son parches que tiene que elegir. Entonces, claro, lo puede elegir con congas, lo puede hacer con toms. Y ahí queda también muy bonito, pero hay una cosa también en Zafa que muy poca gente sabe, que Xenakis era un arquitecto y él también hizo un poco lo de Cage en cuanto de que él dejó volar su imaginación y hizo lo que él quería. Ahora la interpretación fue otra cosa, porque él puso A, B, C, D, que son diferentes, metal, madera, parches y no me acuerdo qué otra cosa más. Y luego pone algo, en una parte dice que, por ejemplo, algo así como D, que es madera, se transforme lentamente en E, que es parche. Y ahora dices, ya, como idea está fantástica, ¿y cómo logro eso?
No sé si alguien lo ha hecho. Ahora, la idea sería ahora hacerlo con electrónica y cosa de que el D, que es madera, alguien lo esté mezclando y que se transforme en parche al final de la obra, como lo pide él. Pero son conceptos geniales que, claro, algunos pueden llegar a realizarse, otros no. También el análisis, todo va también por un balance y por un poco, mucha gente dice, hablar de música no lleva a nada, hablar de música, la música se toca, no se habla. Pero bueno, estamos en tiempo de pandemia y ustedes me pidieron hablar un poco sobre de música contemporánea. Hay algo que dice Schoenberg, que dice así, Schoenberg dice, el análisis muchas veces nos da la explicación de cómo algo está hecho, no de qué es lo que es. Entonces, claro, eso tiene sentido también. ¿Qué es lo que es la esencia? Uno puede entender muy bien la obra, pero los sentimientos que salen de una obra son otra cosa. Eso es importante y eso también nos lleva al punto de poder entender una obra y presentarla como es y presentar la obra y no caer en el error de figurar uno como intérprete como la obra. O sea, uno tiene que dejar el ego de lado. Como dice Van Zijs, hay que colgar el ego en la puerta cuando se llega al ensayo y preocuparse de lo que realmente es esencial, que es la música. O sea, por delante tiene que estar la música y bueno, si quieres a tomar y luego vas a salir, toma tu ego de vuelta, pero el ego queda en la puerta y es lo que nos decía siempre cuando trabajábamos en cosas de música de cámara, en proyecto de cámara, había mucho problema porque es el empieza a trabajar con gente que te dijeron que tenías que tocar con ellos y tú no tienes ninguna afinidad y hay muchos choques de personalidades, pero lo principal es eso, colgar el ego y trabajar en lo que es mejor para la obra. A lo mejor ustedes como ensamble también lo saben muy bien, que es en el fondo enfocarse en lo que de verdaderamente vale la pena y no en los intereses personales de cada persona. Yo creo que una de las obras más difíciles fue Zafa, y a lo mejor junto con Cloud Polyphonies, que me ha tocado hacer. El pianista austriaco, también lo escribí acá, dice Alfred Brandl, escribe, el intérprete debe aliviar la tarea del oyente. Y ahí va un poco lo que hablo yo sobre cómo uno presenta la obra, a lo que les decía. Uno no puede estar transpirando e intentando tocar algo que no es intocable y mandando ese mensaje cuando la obra se llama, no sé, Tranquilidad en el Lago Azul. Y uno está tratando de hacer mil cosas, o sea, va contrario a lo que es la esencia de la obra. Ahora, si la obra se llama, no sé, guerra o tiene otro sentido, claro, obviamente hay que hacer eso, que es a lo que va llamada la obra. Cristóbal. ¿Sí? Hola, tengo algo que preguntarte. Por favor. Bueno, primero darte las gracias también por aceptar la invitación y querer conversar un rato con nosotros acerca de tu experiencia, de tus viajes y de todo tu crecimiento en todos estos años fuera de Chile como artista, como intérprete y también como compositor. Entiendo que tienes una... Claro, compositor obviamente en estos tiempos se ha vuelto una palabra así como extrema, ¿o no? Pero dices algo súper interesante, que en el fondo lo importante es tu experiencia la coherencia con la cual esa experiencia sale a flote y llega al resto. Me interesa mucho porque todo el tema que propones es un tema que a mí personalmente me emociona, que es la relación entre el intérprete y el compositor. Obviamente también está relacionado el auditor, pero siento que la relación que hay entre compositores e intérpretes no es tan separada, es bien simbiótica, de hecho. No es una posible sin la otra. Y antiguamente el compositor era el que tocaba sus obras, y claro, se vuelve esta necesidad cuando quieres tocar obras, cuando el compositor
escribe obras para orquesta o para un gran ensamble, claro, ya es imposible que la toque. Pero de alguna forma, la relación entre el compositor y el intérprete es, para mí, es casi una sola. Una no existe sin la otra. Entiendo que la idea del el concepto de obra, por supuesto, viene del que la escribe. Pero el sonido se lleva a cabo gracias al intérprete. El sonido viene del intérprete. Entonces, siento que hay una simbiosis bien profunda entre uno y el otro. Por lo mismo, quería hacerte la pregunta acerca de esta obra que tú escribiste y que tocas, que es Ángeles y Animales. Ah, ok. Claro, bueno, Ángeles y Animales fue un proyecto, es un CD. Partió por un cura, que monje de canto gregoriano. Él hacía clases de latín en la Universidad de Múnich, y él tiene una escuela de canto gregoriano, un grupo de canto gregoriano, la Escola. Y él me contactó, me dijo que si yo tenía interés en trabajar en la producción de su quinto CD. Él había empezado a grabar canto gregoriano, llevaba ya 4 CDs grabados, en el que ponía el canto gregoriano junto a la música contemporánea y siempre invitando a alguien diferente. El primero era canto gregoriano y viola, y obras modernas basadas en el canto gregoriano para viola solo. La otra obra era, el otro CD, perdón, era para órgano, y así sucesivamente, hasta que me encontró a mí y me dijo, quiero hacer el quinto CD con percusión. Entonces me dijo, nosotros trabajamos mucho juntos, yo me metí en el canto gregoriano porque sabía lo que era, pero nunca había estado mirando las partituras, escuchándolo, analizándolo. Fue mucho trabajo de análisis, de tratar de meterme en este mundo. Y luego identificar motivo y tratar de empaparme de esto. Es como poner el canto gregoriano en un balde y luego tirártelo encima. Tratar de respirar aire, respirar canto gregoriano, mirar todo lo que relacionado con él, cómo funciona, quién lo escribió, por qué, cómo es la relación armónica, cómo son las melodías, todo lo relacionado. Y luego inspirarme en eso y crear lo que son las pequeñas. Yo no le puse, no diría que son obras, son casi como aires inspirados en el canto gregoriano. Son pequeñas obras que escribí en base a lo que era el canto gregoriano. Y bueno, esa fue como la relación que tuve y tuvimos la suerte de grabarlo también. Ahora también en ese CD, yo también le pedí que hiciéramos algo también en conjunto. Hay 2 o 3 números en que hay percusión y canto gregoriano a la vez, que yo en el fondo acentué un par de motivos que iba haciendo la Escola. Voy a tocar un poco de lo que fue una de estas obras en que yo, por así decirlo, alteramos con unos toques de percusión. Son los acentos del vibráfono, hay una calimba también ahí, un poco de platillo suspendido, y en el fondo fue darle un poco más de colores a lo que es esta obra. Una de las cosas también que Natalia pregunta, y con esto quiero terminar de hablar para que podamos empezar a la gente si quiere hacer preguntas, sobre el repertorio, y encuentro súper importante que nosotros como músicos tenemos caemos siempre en escuchar la música de nuestro instrumento, y encuentro que es súper importante escuchar música no escrita para nuestro instrumento. Ya sean cuartetos de cuerda, en nuestro caso, o obras que no tienen mucha relación. Et non mi.
Bien, por lo menos eso, ese número. Bueno, también están, pueden ver ahí en YouTube, está el resto, los que son los números míos. Hay un par que quedó bueno, hay otros que no estoy conforme, pero bueno, son cosas que son momentos que van pasando. Bueno, yo quiero, quisiera hacer la última exposición sobre cuál es el futuro del cultural de post-pandemia, una de las preguntas que me hacía Natalia. Y encuentro que, claro, va a ser muy difícil. Va a haber, económicamente, va a ser súper complicado, pero no tenemos que olvidarnos de que, lo que dije al comienzo, la cultura no es un lujo, es una necesidad. Es una necesidad que necesitamos como sociedad, necesitamos demostrar lo que está pasando. O sea, va al punto de que volví al comienzo, de cada uno tiene una historia que contar. Y somos nosotros los músicos los que tenemos ese deber, ese trabajo de hacer. Tenemos el deber de mostrar lo que está pasando ahora y demostrarlo con la música. Es nuestro deber casi transformar la sociedad en sonidos y mostrarlo de esa manera. Y para cerrar, quisiera una vez más apoyarme en John Cage, en una cuota de su libro también del sonido, El silencio, perdón. Que es muy bonito lo que dice. Dice así: no existe alguna cosa como un espacio vacío o un tiempo muerto. Siempre hay algo que ver o que oír. De hecho, intenta hacer silencio. No es posible. Para ciertos procesos de ingeniería requerido, para ciertos procesos de ingeniería es requerido hacer una situación lo más silenciosa posible. Un cuarto así es llamado una cámara anecoica. Las seis paredes están hechas de un material especial, un cuarto sin ecos. Entré a uno de ellos en la Universidad de Harvard, un par de años atrás, y escuché dos sonidos, uno bajo y uno agudo. Cuando se los describí al ingeniero que estaba a cargo, él me informó que el agudo era mi sistema nervioso en operación, y el grave, mi sangre circulando. Hasta que muera habrán sonidos, y continuarán después de mi muerte. Uno no necesita preocuparse del futuro de la música. Lo encuentro súper genial, o sea, al punto. Bueno, eso es lo que tenía un poco preparado, y si quieren hacer preguntas, por favor, sobre cualquier tema o volver a algún tema. ¿Qué visión de la música actual de los distintos países pudiste ver desde la percusión? ¿Qué diferencias captaste? Claro, mira, desde la percusión, de hecho, hice hace poco una serie de videos sobre eso, más enfocado en lo que es la percusión orquestal. Lamentablemente está solamente en inglés porque, claro, tenía que traducir desde el alemán, entonces lo dejé en inglés y es demasiada peca hacer la traducción en español. Pero lo que va principalmente, yo cuento que la música en general va sobre un poco sobre la cultura. Por ejemplo, en Estados Unidos, la música de Steve Reich, lo que es Philip Glass, se toca mucho. Y hay esta influencia del rock and roll, o sea, David Lang, un compositor americano que hace clases en Yale,
tiene esa influencia muy clara. Uno escucha una música y dice, este gallo es puro rock and roll. O sea, está muy clara. Cambio, esa diferencia, o sea, eso y, por ejemplo, en Estados Unidos, el jazz tiene una influencia súper fuerte. También, no tanto en la música contemporánea, pero, por ejemplo, uno toma el caso de Bernstein, tiene clara influencia del jazz. O sea, la música de Bernstein tiene una influencia del jazz pura. Y en Europa, por ejemplo, no se ve tanto, tan fuerte esa influencia del rock and roll o del rock. Va quizás por un lado más teórico. No he estado tantos años acá para decir eso, pero eso ha sido un poco lo que yo he visto. También en Europa hay más presupuesto y hay muchas cosas que son financiadas estatalmente para la música contemporánea, que es algo impensable. En Estados Unidos todo es financiado privado. Entonces es mucho más difícil poder hacer cosas. Hay que de repente ajustarse a lo que el gusto del público quiere. Eso no sé si responde a la pregunta, más o menos. Sí. ¿Y acá en Chile te ha tocado tocar alguna obra de compositor chileno? Sí, es una muy buena pregunta. Se fue, me salté un poco porque me estaba alargando. Mira, qué bueno que lo hiciste porque no, la verdad es que he tocado súper poca música chilena porque yo me fui hace mucho tiempo, ya me fui hace 14 años, pero me encantaría. Me encantaría y de hecho lo iba a hacer ahora en agosto, el 14 de agosto iba a estrenar un concierto de marimba de un compositor chileno pero que vive en Australia. Lo iba a estrenar en Antofagasta. Y bueno, obviamente todo está cancelado, pero me encantaría trabajar con más chilenos. O sea, con esa persona que estoy trabajando, luego toqué una obra de Marcelo Estuardo, El Aires Nuevos, y me encantaría trabajar con compositores chilenos y tratar de hacerlos tocar, que se toque más acá. Algo que me falta, pero claro, ya tengo mucha relación con lo que son los compositores en Chile. Daniel también escribió, Daniel Rojas, el compositor que le abrió, también escribió una obra para flauta dulce y marimba, en que estrené en marzo, hace un par de meses. Y escribió música muy buena, así que. Pero lamentablemente no tocaba mucho la música de compositores chilenos. Gracias. Cristóbal, ¿sí? Tengo una pregunta de Camila Sánchez, que dice, me gustaría saber por qué escogiste Alemania y no seguir en Estados Unidos. Muy bien. Sí, una pregunta que me llega siempre. Yo no seguí en Estados Unidos por una cosa más personal. A mí no me convencía, no quería vivir en el modo cultural, en la forma en que vivía, que vive la gente en Estados Unidos. O sea, no me imaginaba, por así decirlo, tener niños y que fueran al colegio, que aprendieran inglés, hacer vida ahí. Y también tenía un bichito de la curiosidad. Yo soy una persona muy curiosa, y quería saber qué es lo que estaba pasando en Europa. Había hecho el Festival de Holstein y me enamoré un poco de lo que es Europa, lo hice por dos veranos. Entonces quería saber más. Si quedaba en Estados Unidos, iba siempre a quedarme con la duda de qué pasaba en Europa. Y cuando estuve en esos veranos en Holstein, me gustó mucho la forma de la forma europea de vivir y de hacer música. Encuentro que Chile, créanlo o no, se parece mucho a lo que es la forma europea, porque Chile fue un país que era colonizado. Lamentablemente hemos perdido mucho de lo que teníamos de Europa. O sea, hay calles en Santiago, en el centro de Santiago, con esos cafecitos preciosos, esos cafecitos chiquititos, y hay unas calles muy bonitas en que uno se toma un café. Hay tiempo para tomarse un café, o por lo menos hasta que yo estaba allá, había gente que iba a tomarse un café y tú decías aceptarse tomar un café. Ahora la influencia de Estados Unidos en Chile es muy fuerte y ha cambiado también un poco lo que es la cultura en el café de ir y llevar. En la forma en que pensamos, en la forma que hacemos música, y es un poco una pena, pero bueno, para mí fue un poco más de decisión de vida. Yo quería vivir en Europa más que vivir en Estados Unidos, entonces di el salto, y la curiosidad también. Excelente, Cristóbal. Tenemos una pregunta más
de parte de Joaquín Villanueva. Buenas tardes, muchas gracias por la invitación. Quisiera preguntarle, ¿qué impacto o eco ha visto usted o qué es lo que más suena como música chilena en el extranjero? ¿Lo que más llama la atención? A ver, hacerte honesto, sincero y franco, no he escuchado mucha música chilena en el extranjero, no he tocado mucha música extranjera. Eso no significa que no se haga, porque Gustavo, por ejemplo, Gustavo tiene muchos contactos, ha estado más tiempo en Alemania, él conoce a compositores y ha tocado obras de ellos, compositores chilenos en el extranjero, en Alemania. Y a lo mejor él podría responder la pregunta mejor que yo, porque él ha tenido esa experiencia. Yo, por diversas otras razones, no me ha tocado hacer eso, no podría responder. Pero ahora, si intentara responder un poco la pregunta, yo creo que ese seis octavos con tres cuartos, eso te da un esa hemiola, yo creo que es una de las cosas muy características y que de repente te hace sentir, no sé, por lo menos a mí, cada vez que escucho esa hemiola, me hace sonreír y me alegra el corazón, porque sé lo que significa. Y eso nosotros lo llevamos todo en la sangre. Acá enseñarle una hemiola a un niño es complicado. tienen otro tipo de cosas, tienen las marchas, tienen el vals. O sea, en Austria tú tienes el vals y si no sabes bailar vals, te miran con cara rara. O sea, y no es el 1, 2, 3, 1, 2, 3. El vals en Austria es totalmente diferente. El vals no es el 1, 2, 3, sino que es 1, 2, 3, 1, 2. El 2 va un poco más adelante y el 3 va un poco más atrás. Ese es el verdadero vals finés. Y eso lo tienen solamente ellos. Yo he tocado vals y he intentado y sí lo he logrado, ha funcionado, pero si vieron bien y se sienta el tambor a tocar el 1, 2, 3, te lo va a hacer mejor. Ahora, una hemiola, yo creo que lo voy a hacer siempre yo mejor. Responde un poco la pregunta. Sí, y quisiera bajo la misma línea hacerle otra pregunta. Si usted tiene algún conocimiento de algo que se parezca al chinchín por allá en el extranjero. No. El chinchín es chileno. El chinchín es chileno. Y anduve en Kenia este verano pasado y conocí a un chinchinero, había estudiado con Marcelo. Y tenía su chinchín y me enseñó muchas cosas y hablábamos de chinchín y el chinchín es algo netamente chileno, yo le tengo un amor gigante, me encantaría algún día comprarme uno y aprender, y tratar de... Él tenía una obra también, que había escrito con su hermano, que era una especie de obra de teatro sobre el chinchín y otras cosas, y nunca he visto algo parecido. Pero también cuando estuve en Chile hace poco estaba un poco... escarbando un poco en eso, y hay un libro, el Patitas de Oro, que me lo quiero conseguir a toda costa. Si alguien lo tiene o si alguien sabe dónde lo venden, por favor, mándenme el contacto, porque yo me encantaría comprármelo, que me lo manden. Quiero leer sobre eso, porque eso es netamente chileno, no lo he visto en ningún lado, y es una tradición preciosa. Muchas gracias. Salud. Gracias. Sebastián Vargas dice, hola, saludos cordiales. ¿Qué opinas de ir buscando siempre, además de lo ya conocido, en cuanto a la combinación de materiales para las cabezas de las baquetas? Por ejemplo, en timbales o marimba, y lo que esto ofrece en cuanto a nuevos colores en la generación del sonido. Uy, ok, está súper específica. ¿Me la puedes leer de nuevo la pregunta para tratar de contestarla súper bien? No sé si está Sebastián ahí, quizás pueda hacerle él mismo la pregunta, o prefieres que la lea yo, no estoy seguro. Bueno, la pregunta va dirigida especialmente en cuanto a la combinación de materiales que uno puede ir experimentando en las baquetas, específicamente en las cabezas. Yo generalmente me mantengo más tocando timbales, pero siempre, yo creo que, o sea, eso te quería preguntar. Siempre hay generación de sonido cuando uno va experimentando nuevos materiales y cosas así, además de lo ya conocido, ¿me entiendes? Sí. En lo que es las baquetas de timbales, ¿no? Primero. Claro.
Mira, lo, claro. lo que yo he visto, que a lo mejor no lo he visto en Estados Unidos y quizás no en Chile, no sé, pero te voy a tirar un par de ideas, es sobre el corcho y es la combinación de estas. Por ejemplo, corcho envuelto con cuero, puede ser una posibilidad. Luego está la baqueta de flanel, que no es de fieltro. El flanel es un material que se ocupa mucho en Alemania y en Austria. Son discos troquelados, ¿verdad? Son discos de flanel, uno encima de otro. Ahora también hay baquetas que llevan un disco de flanel, uno de cuero. Un disco de flanel, cuero, uno claro. de cuero, así. Es una mezcla. Ahora vas viendo... La combinación ofrece hartas posibilidades, encuentro súper súper bueno. Claro, ahí también puedes ir jugando con lo que es la cantidad de disco y con el diámetro del disco. Eso también es un buen punto. Ahora en Austria se ocupa mucho lo que es el filz, que es como una especie de fieltro mucho más duro, sería como un fieltro americano o algo así. Y las baquetas son mucho más cortas y son como las parecidas a las dos, pero mucho más, la cabeza más pequeña. Ellos también ocupan otros timbales, ocupan timbales Hochreiner, donde el bowl se mueve y no el aro hacia abajo. Y claro. Los parches también son de cuero de cabra, no de, no de vaca o plástico. Pero bueno, uno siempre encuentra, yo creo que te quedan millones de posibilidades. Siempre juega con todo, con lo que, en lo que hablaba, un poco lo que es lúdico. Siempre juega con probar cosas nuevas, probar lo que, y prueba también materiales que estén allá, en Chile. O sea, cosas que sean de Chile y que sean a lo mejor únicas. ¿Quién sabe si sale algo bueno? Entonces siempre jugando con el cuero, con el corcho, con el claro, flanel, con el fieltro. A pesar de tener, porque uno siempre tiene como sus baquetas regalonas, en ese, por decirlo así, ¿me entiendes? Pero siempre es bueno ir probando, como salir de un poco de la zona de confort, a pesar de tener sus baquetas, es decir, uno siempre tiene baquetas que... sus baquetas regalonas. Sí, no, siempre como dices tú, salir de la zona de confort y probar cosas nuevas. Es una de las cosas súper importantes para poder innovar y progresar también. Vale, muchas gracias. De nada. Cristóbal, tenemos una pregunta que se nos había ido, que viene sí, de Facebook. La pregunta es de Marcelo Barraza y escribe: muchas felicidades, muy buena charla. Pregunta general: ¿cuál es el propósito de alguna de las obras que mencionas, ya que el resultado es individual y personal de cada oyente en diferentes intérpretes? Bueno, hay un propósito siempre detrás de, por ejemplo, de lo que estaba hablando, el sexteto de percusión. Él tiene unas notas al programa en el que le da el propósito de lo que hablábamos delante, lo que, por ejemplo, la polifonía de las nubes, cómo cada movimiento va con el movimiento de grandes cosas, por ejemplo, lo que son las aves, luego lo que es mover estas nubes en el segundo movimiento y en el tercero el propósito de mover lo que es estos animales inmensos que son los búfalos, cómo la tierra suena y cómo los animales van haciendo este sonido y se va escuchando desde lejos. Ese va por el lado, es el propósito del compositor y ese es lo que él quiere. Ahora, una cosa diferente también es lo que decía Cage, una cosa diferente es lo que el oyente percibe. Porque cada uno tiene su historia y cada uno interpreta lo que escucha diferente. O sea, una persona va a sentir diferentes emociones en cuanto a lo que es un movimiento u otro, porque ha tenido historias de vida diferente a la otra. Y encuentro que va por la... No pudimos hablar un poco de eso, pero un punto va en cuanto a las emociones. Encuentro que el propósito de la música es crear esas emociones. Nosotros somos, en el fondo, una caja de emociones que creamos. O sea, la gente va a los conciertos a llorar, a reír, a sentir esta alegría. O sea, por ejemplo, la música de Cage, el sexteto... Sextet de Steve Reich, perdón. El final es una alegría y cuando termina estás en un clímax, en un éxtasis increíble. Y eso es el propósito de la música.
crear esas emociones en el público, independiente de qué diferentes historias de vida tienen, ¿no? Que siempre van a ser diferentes, pero eso es más o menos, yo creo que el propósito de cada obra. Genial. Cristóbal, bueno, ya se nos ha acabado el tiempo. Estamos tremendamente agradecidos por esta charla. Ha sido muy fructífera, muy interesante. Muchas gracias por tu exposición, por tu tiempo. ¿Nos quisieras dedicar algunas palabras para cerrar esta sesión? Creo que manténganse curiosos. A pesar de todo lo que está pasando, manténganse curiosos, manténganse trabajando. Porque así es como surgimos y, como le decía a Sebastián, cómo progresamos. Mantener haciéndose cosas, buscando, y lo que están haciendo ustedes es súper bueno. Muchas gracias por la invitación, y espero que podamos a lo mejor después tocar, que ya hablamos de música, ahora toquemos algún día cuando estemos en Chile, tratar de hacer algo juntos, y bueno, tomarnos un café y conversar en persona también. Un abrazo grande, muchas gracias por la invitación. Muchas gracias. Bueno, les damos las gracias a todos los que nos han acompañado hoy por medio de Zoom y de Facebook Live. Obviamente, gracias a nuestro invitado y a los chiquillos del ensamble que nos han acompañado hoy con este diálogo ameno. Queremos dejarle la invitación primero para las próximas semanas, porque este ciclo de conversaciones sobre la música contemporánea que estamos teniendo con diferentes intérpretes continúa todos los viernes. Y la próxima semana vamos a tener a dos invitados súper interesantes. Estamos hablando de Christoph Roy y Noemí Schindler. Noemí, violinista, y Christoph, chelista, por muchos años chelista del afamado ensamble Aleph, que han dedicado gran parte de su vida a la música contemporánea y que continúan ahora como dúo. Y los vamos a tener la próxima semana, hablándonos un poco de la interpretación también. Les recordamos que esta invitación no solamente está hecha para los violinistas y los chelistas, sino que para todos los intérpretes que estén interesados en la experiencia de la música nueva, en enfrentarse a un repertorio que para muchos, muchas veces resulta desconocido. Además, me gustaría hacerle una invitación, recordar que los días lunes, ya 14 semanas seguidas, tenemos la conferencia desde el hogar, que es echarle una miradita al interior de los escritorios de los compositores, de cómo piensan, de cómo estructuran. Ahí también podemos resolver muchas dudas, de entre ellas muchas de las que salieron hoy, sobre cómo piensan, cómo estructuran, cómo se imaginan al intérprete tocando, qué sé yo. Y este lunes vamos a tener a Bernard Cabana desde Francia también. Le dejamos la invitación entonces para el lunes. Para el viernes, síganos en las redes sociales, Facebook e Instagram, donde publicamos todas estas conferencias y conversatorios y toda la información. Le damos muchas gracias a la Asociación Nacional de Compositores que patrocina este espacio y obviamente a ustedes que lo hacen posible. Esperamos vernos pronto desde el escenario, esperamos verlos pronto a algunos en el escenario y mientras tanto estamos en contacto por acá. Que tengan bonito fin de semana y nos vemos.